Un día más en las hermosas instalaciones del Hotel Ecoín Anaconda, en Santa Elena de Guairén. El equipo estaba dispuesto a asumir un nuevo reto con la bellísima Onelis Brochero. Todo el equipo de Amazonian Project se trasladó a las Minas de Arena, un sitio mágico que nos reveló un secreto que se ha venido construyendo hace millones de años. Nos encontramos en una mina de arena cerca o a pocos kilómetros de Santa Elena de Guairén. Esta arena que se encuentra en mis manos es la mínima expresión de lo que está compuesto un tepuy. Leopoldo García es uno de los productores del proyecto, experto en ecoturismo, y nos reveló ese gran secreto que guardan los tepuyes. El tepuy se forma por la compresión de arena. Aquí tú vas a encontrar que esta arena ya ha sido comprimida en casi piedra. Todavía es frágil y se parte. Ah, wow. Ok, pero ya esta sí, está completamente consolidada. Sin embargo, se parte en pedacitos. Okay. Y tú estás viendo cómo se monta una deposición de arena sobre la otra. Iván Artal fue uno de nuestros guías turísticos que nos ofreció apoyo logístico gracias a su compañía Ruta Salvaje, brindándonos transporte y conocimientos de muchas de las riquezas que estaban alrededor de la locación donde se realizó la fotopose. La Gran Sabana es un lugar que se formó por rocas sedimentarias que han sido erosionadas desde hace más de 2.000 millones de años. Okay. Y eso es lo que hace tan interesante este lugar para geólogos y turistas en general. No vamos a conseguir con cuarzos como estos, que son cuarzos totalmente planos, pero en su mayoría vamos a ver cuarzos que están en estas torrecitas, que son totalmente redondos o casi redondos, porque son cuarzos rodados. Imagínense que vienen 5 millones de turistas al año y cada uno de ellos se lleva un cuarzo para su casa. Quizás dentro de 50 años no vamos a tener cuarzos visibles en la Gran Sabana. El mineral está en busca de un diamante. Onelis Brochero fue nuestra tercera modelo en el proceso de producción del calendario Amazonian Project. Su elegante porte y su exótica piel morena fueron los elementos principales de un contraste maravilloso entre una arena blanca y su hermosa figura. Ok, dos, tres. Aprovechamos de que ella tiene el cabello totalmente crespo y aplicamos espumas para hacer más elevación del cabello, dar mucho más volumen, y logramos lo que fue una caída natural, pero también trabajada a nivel de batidos. Voy. Vamos a tráeme la cara del otro lado, amor. Eso, ahí. Hermosa. Mira, pero lo que observo es que hay muy buena energía entre ustedes dos. Ay, lo adoro. Tú me estás volviendo loco con esa parte de atrás. Sí, sí, sí. Y voy una más. Esa luz, ahí, esa es la luz, ahí, Juanca, gracias. Voy. Vamos ahora a la siguiente locación con ella, que es a la orilla de un río, la vamos a tener metida así, y vamos con una segunda foto con ella. De los viajes que he podido realizar, estuve en, uno me hizo un viaje yendo de Malasia a Tailandia, y pude ver algo parecido cercano a esto, pero nunca tan bello como esto. Arena, morichales, y el río. Bueno, realicé un maquillaje de fantasía porque había que penetrar a la modelo con la naturaleza. Si se dan cuenta, todo esto es un ambiente muy abierto y eso es lo que quería el fotógrafo, y creo que, bueno, lo logramos. En el caso de la sesión de hoy con Onelise, el punto de partida fue primero su color de piel y segundo la locación que ya habíamos visto anteriormente con el fotógrafo. Por eso hicimos colores que tuvieran que ver bastante con tierra, que ella de alguna manera se amalgamara con el espacio y manteniendo el punto focal en una sola pieza. En este caso, el collar indígena en esta sesión, y en el caso anterior, el collar indígena y el guayuco indígena. Hemos terminado y
y estoy alegre, contentísima con mi trabajo. Esto me parece bellísimo y más si estoy posando en un cuadro de la naturaleza de mi país que no conocía. Billy, cuéntanos un poco acerca de lo que fue el balance o danos un balance de lo que fue la jornada del día de hoy. Nos levantamos muy temprano, a las 5:30 de la mañana salimos del hotel aproximadamente. Nos dirigimos a las minas de arena. Okay. Un sitio muy, muy lindo e interesante. Teníamos un Eliseo en Brochero. Y hicimos un par de planos allí. Aunque es un lugar que no es muy visitado aparentemente en la Gran Sabana, ¿no? Pero okay, es muy interesante, ¿verdad? Onelisa Bruchero, una de las chicas que participa en el calendario Amazonian Project 2007. Gracias, Katie. Hola, ¿qué tal? Cuéntamelo todo, porque sé que fue un día divertidísimo. ¿Cómo fue la primera locación, la parte de las minas de arena? Llegar hasta acá, hasta la Gran Sabana, y ver ese color blanco, el contraste que dije, wow, hacer conmigo, encantador. ¿Qué expectativas tienes acerca del calendario? Lo veo excelente, sentir que Onelisa Brochero otra vez está siendo parte de la fotografía o del Fashion Week o de las pasarelas de Venezuela, y no solamente de eso, sino formar parte del proyecto Amazonian Project. Muchísimas gracias, Onelisa, y por favor despídete a tu manera muy particular. Les invito a que sigan por aquí por Sunshine. Esto apenas es una muestra de lo que fue el making del Amazonian Project 2007. En el próximo programa descubriremos más de los secretos que guarda la Gran Sabana por Sunshine.